Este jueves, autoridades de la Secretaría de Turismo de Veracruz presentaron en Puebla Capital la edición 21 de Cumbre Tajín 2020, con la cual buscan recuperar su esencia resaltando la cultura totonaca a través de una amplia gama de actividades desde el 5 y hasta el 21 de marzo, como el lanzamiento de la ruta de Moctezuma a lo largo de seis estados y que iniciará desde las playas de Tecolutla, la ruta extrema Cumbre Tajín, la treceava cabalgata internacional y ceremonia Liclán, entre otras, mientras que en el parque Taquil Sucut, tendrán lugar recorridos en la zona arqueológica, exposiciones, talleres, juegos, rituales y charlas en las 16 casas escuela, danzas tradicionales, nicho de la purificación con limpias, terapias alternativas y temazcales, el denominado Cumbre Niños, muestra de cine, gastronomía Totonaca, galería itinerante de Diego Rivera y muchas otras actividades, siendo también parte importante el concierto gratuito del 13 de marzo con la presentación de Recoveco, Regina Orozco, Jimena Zariña y Lila Downs, mientras que los conciertos del 14 y 15 de marzo tendrán una cuota de recuperación, por lo que se hizo extensa la invitación a visitar Cumbre Tajín 2020 en Papáncla, Veracruz para disfrutar, conocer y reconocer a una de las culturas madres de nuestro país.